¡Paraguayos! Se acerca el momento de la batalla. Solo un esfuerzo más para expulsar a estos invasores que han venido a esclavizarnos. Mañana es el gran día donde con nuestro valor y la ayuda de Dios vamos a alcanzar la victoria. ¡La victoria por nuestra libertad! Saldremos por aquí. Parece victoria segura. Nunca hay que fiarse. La sorpresa será fundamental. Mi padre asegura que no fueron descubiertos y que el puente resistirá. Está bien, señores. Esta noche a las 10. Pero necesitamos el mayor sigilo posible. Mis hombres creen que nuestros enemigos son otros. Creo que todos pensamos lo mismo. Padre, tiene miedo. Antes de una pelea siempre se siente miedo. Yo no tengo miedo. Dormí, mi hijo. ¡Atención! Primer escuadrón a la derecha. Segundo escuadrón, conmigo. ¡A la carga! Los derrotamos. Sí, papá. Y el puente resistió. Sí, papá. Que valga la pena.
tu padre nos dio la victoria primero. Sí, Fulgencio. Para que esos cobardes la disfruten. Está todo por acabar. Créeme. No te preocupes, Juana. Dios lo va a cuidar. No sé qué sería de mi tía si algo le llegara a pasar a Pedro. Las principales familias están volviendo a la ciudad. Te advertí que sería una estupidez marcharnos con ellas. No fue una estupidez, Gregorio. Ocurre que te crees un paraguayo más. No sé por qué te gustan tanto estos indios. ¡Padre! Hola, princesa. ¿Qué son esos modales, niña? A lavarse antes de sentarse a la mesa. Madre, estoy limpia. Mariana, obedece. Sí, madre. Nuestra gente los odia. Y muy pocos están con la idea de unirse a la Junta de Buenos Aires. Más que odio es miedo. Nadie olvida cómo nos trataron cuando fuimos a ayudarlos contra los ingleses. ¿Te das cuenta de lo que significa que los hayamos vencido? Derrotamos a Belgrano sin los españoles. Ahora también ellos nos tendrán miedo. Belgrano se está esperando. Recuerden que no hemos venido como invasores, sino a ayudarlos a obtener su libertad. ¿Pueden garantizarnos esa ayuda? Es un hecho. Confío en su palabra de honor respecto a mis hombres. Serán puestos en libertad inmediatamente. ¿Cómo quedarán ustedes con los españoles? Quizás las cosas se pongan un poco difíciles. ¿Puedo decir en la Junta de Buenos Aires que aquí son partidarios de la unión y de la libertad? Bienvenido, Excelencia. Felicitaciones por la victoria. ¿Qué novedades hay? Unos papeles para firmar. Los prisioneros porteños piden su liberación. Hágalos trabajar en las obras públicas o algo así. Hay rumores de que algunos paraguayos están conspirando para liberarlos.
Confine a esos traidores al norte, al fuerte Borbón. Allí tendrán tiempo suficiente para meditar su traición. ¿Y qué hacemos con los porteños? ¡Ya se lo dije! ¡Que trabajen! Luego póngalos bajo cadenas en un barco. Los enviaremos a Montevideo. Se vaya y traiga esos papeles. A su orden, Excelencia. Corren demasiados rumores, Excelencia. Lo sé. Don Bernardo, las cosas están mal para nosotros y para la corona. Me lo imagino. Necesito a la persona más confiable y discreta que tengamos. ¿Qué piensa hacer, Excelencia? Recurrir a lo más cercano que tengamos fiel a nuestra corona. Tenemos que enviar cartas al sur. No pienso ser el único responsable por la pérdida de esta provincia. ¿Ese es su padre? Ayúdelo. Fulgencio, ¿qué sucede? El gobernador Velasco me ha ordenado ir a comandar la guarnición de Itapúa. Al parecer todavía no está al corriente de nuestros planes. Sigue creyendo que estás a su lado. El plan funcionará. ¿Qué quiere hacer Velasco con los prisioneros? Enviarlos a Montevideo. Nosotros dimos nuestra palabra de honor a Belgrano que los dejaríamos libres. Sin embargo, están siendo humillados. ¿Qué piensa, doctor? ¿Seguiremos apoyando al rey? Hay que ver lo que hace Velasco y cuánto sobrevive la Junta de Buenos Aires. Buenos Aires no estará muy conforme con este rechazo. Nos van a ofrecer muchas cosas, se lo aseguro. Pero también nos van a mentir, como de costumbre. Nosotros vivimos de las exportaciones de hierba, tabaco. Los vendemos a menor precio que ellos y de mejor calidad. Ellos no nos quieren. Quieren nuestras tierras. Mejor dicho, las riquezas de nuestras tierras. ¿Viste ahí? ¿Y tu madre? No tengo, señor. ¿Parientes por aquí? Ninguno, señor. ¿Sabes montar? Todos están festejando la victoria, tía, y nosotras aquí. Es que cuando hay guerra, los hombres parecen ser otros. Solo piensan en sí mismos. Se transforman. Y a veces ni ellos mismos se reconocen. Siempre ha sido así en esta provincia. Primero fue contra los portugueses, luego contra los jesuitas, los indios, los ingleses. Ahora es contra los porteños. Luego será contra España. Y después ya contra nosotros mismos. ¿Eso crees? Sí, mi hija. La sangre no es agua. Yo ya te lo dije. Los paraguayos siempre estamos buscando contra quién pelearnos. ¡Abuelo! Que Dios te bendiga. Esta es mi nieta. ¿Cómo se anda portando? Debo decirle que su nieta últimamente no se comporta como una señorita. Nos acompaña a la mesa. Gracias. ¿Hijo? Padre, ¿qué lo trae por acá?
Vine de compras. Esta guerra me dejó sin nada en la estancia. Como a todos. Por fin el gobernador echó a los porteños de aquí. No podemos decir que ha hecho mucho para expulsarlos. ¿Qué quiere decir, don Juan? Que Velasco huyó con los españoles y nos dejó solos. Pero eso fue al principio, en la primera batalla. Pero luego no tuvo el valor para enfrentarlos nuevamente. Y ahora está rodeado de gente poco querida en esta provincia. Pero usted también es español, don Juan. ¿Por qué habla así? Porque me considero paraguayo. ¿Y yo qué soy, abuelo? Paraguayo, por supuesto, naciste aquí. Sí, me gusta más. Esa es mi nieta. Mariana, es hora que duermas. Pero quiero estar con mi abuelo. Mariana, a tu habitación. ¿Crees que podemos confiar en ellos? Es un riesgo muy grande. Y si fallamos, todos conocemos la pena. Yo creo que debemos planear todo sin contar con la ayuda de los porteños. Lo que creo debemos decidir es qué hacer una vez que derroquemos a Velasco. ¿Nos uniremos a Buenos Aires? La provincia está muy dividida. Están los que quieren seguir fieles a un rey, están los que quieren unirse a Buenos Aires y están los que quieren ser libres. ¿Usted qué piensa, doctor? ¿Qué es lo mejor ahora para nosotros? Una república. Libre, independiente. En esta parte del mundo, ¿lo cree usted posible? Por aquí muy poca gente conoce el significado de esa palabra. Por supuesto que no. Los opresores mantienen al pueblo ignorante, sin educación. Esa es la base de su poder. Esas palabras podrían costarle la cabeza, doctor. Recuerde que los españoles lo tienen a usted como a un traidor. Llegará el momento, ya se lo dije alguna vez. Créame. Lleva tus cosas adentro y busca un lugar para dormir. Sí, capitán. Dios, estás de vuelta. Ya estoy aquí. Cada día rezaba para que no te pasara nada. Siento tanto lo de tu padre. Murió construyendo el puente que nos permitió derrotar a los porteños.
Y ni siquiera... Todos aquí lo saben. Tu padre es considerado un héroe. Un héroe para todos, menos para Velasco y su gente. Sin mi padre, mi familia está arruinada. ¿Están tan mal las cosas? ¿Triste? Un poco. Mi padre también murió. ¿En Tacuarí? Sí. Yo no le tengo a nadie. Ni mamá, ni papá, ni hermanos. Pedro. Pedro. Muy triste. Por su padre, es de suponer. ¿Piensan casarse? Sí, tía. Lo más rápido que podamos. Me alegro tanto. Porque el matrimonio y los hijos son lo mejor que pueden pasarle a una mujer en esta vida. Ahora que ya hay paz. Sueño con eso todos los días, tía. Soldado Francisco, preséntese. A su orden, capitán. Dígame, soldado. Sí, capitán. ¿Ha sentido frío últimamente? Mucho, capitán. ¿Usted no sabe que un soldado paraguayo no siente frío ni calor? Sí, capitán, solo que hace demasiado frío. Está bien. Su debilidad será castigado. No, capitán. Soy un soldado paraguayo. No siento frío ni calor. ¡Silencio! Junte las manos y cierre los ojos. ¿Tiene miedo, soldado? No, capitán. Junte las manos, le ordené. ¿Para mí? Por supuesto. ¿Para quién más podría ser? ¿O acaso no le gusta? Gracias, capitán. Vaya y pruebe cómo le queda. Esta noche. Te maté, Mitaí. Capitán. Quiero hacer lo que hace usted. Creo que ya nos queda poco tiempo para preparar un plan. Buenas noches, tía. Buenas noches, Pedro Juan.
Francisco, ¿qué estás haciendo? Señor capitán, solicito permiso para lustrar zapatos en el mercado. ¿Y para qué? Para ganar mucha plata. ¿Para qué tanta plata? Es un secreto, capitán. Fuera de aquí. ¿Qué miras? ¿Mis botas? Rápido, mira ahí. Yo también quiero. ¿Quieres cobrarme? ¿Eh? Deberías estar orgulloso de que te deje lustrar mis botas. Cabañas y los milicianos dejaron salir de esta provincia a Belgrano con todas sus armas. Es obvio que llegaron a un acuerdo. ¿Y a qué tipo de acuerdo podrían llegar? No representan a nadie. No tienen autoridad para llevar a cabo ninguna negociación. Pero lo hicieron. Los criollos son adorados por el pueblo en este momento. Sí, me lo imagino. También debo recordarle a su excelencia que nuestra situación ante la población no es de la mejor. Luego de la retirada de su excelencia del campo de batalla. Usted, Ceballos, parece disfrutar de nuestra mala posición actual. Don Gregorio tiene muchas amistades entre los paraguayos. Así es, excelencia. Tengo muchos amigos aquí a quienes estimo. Y en lo que se refiere a nuestra posición con respecto al pueblo, le aclaro que mis objeciones son para encontrar alguna solución a esta situación. Tiene razón. Quiero que vigilen a los principales oficiales, incluido a Cabañas, aunque lo haya confinado a su estancia. Quiero informes diarios, saber lo que hacen día tras día. La Junta de Buenos Aires no se quedará esperando. Volverán. Excelencia. Hay un gran descontento entre los milicianos a quienes desafectó del servicio. Dejó 8.000 hombres sin paga y abandonados a su suerte. Son milicianos, ¿por qué deberíamos pagarles? Creo que su excelencia debería buscar dialogar y acercarse más al pueblo en este momento. Los criollos están relegados de todas las decisiones que incumben a esta provincia. La autoridad de la corona española no es negociable. Los habitantes de esta provincia son súbditos de su majestad. Y eso no está en discusión, al igual que mi autoridad en esta provincia. Así que dígame, ¿qué sugiere usted, Ceballos? Creo que debe buscar una salida que involucre a todos, excelencia. Me parece escuchar a su padre. Mi amigo, el capitán Ceballos. Mi padre es español. Pero se siente hijo de esta provincia. Y estoy seguro que ahora él le diría lo mismo. Está bien. Retírense. ¿Hay noticia de los portugueses? Adiós. Vamos.
pasa, Pedro? Juana, quiero algo mejor para nosotros dos. ¿A qué te refieres? Mira nuestro pueblo. Pobre y despreciado por gente que cree que somos sus esclavos. ¿Pero eso qué tiene que ver con nosotros, Pedro? Que no quisiera traer a este mundo un hijo que tenga que agachar la cabeza y hacer reverencia a esa gente que nos desprecia. Eso siempre fue así, Pedro. Los españoles son los amos en esta parte del mundo. No entiendo por qué tiene que ser diferente ahora. Porque en otras partes del mundo, la voz del pueblo es la voz de Dios. Como los comuneros. Ellos tenían razón. Y terminaron muertos. ¿Cómo está su excelencia, don Bernardo? Sin entender la realidad de la situación. ¿Qué ocurre, padre? Es que estos nativos creen que están por arriba de nosotros e incluso se atreven a ignorar los mandatos de nuestro rey. Un rey que ya no tiene poder. ¿Y por qué nosotros estamos arriba de los nativos, como los llamas? Mariana, ¿es que no te das cuenta que estamos en una provincia rodeada de indios que no saben leer ni escribir? Andan descalzos y prácticamente desnudos por las calles. ¿Y por qué un indio está por debajo de nosotros? Nadie está por arriba ni por debajo de nadie. Yo nací en esta provincia. Soy paraguaya. También soy india, madre. Ya no hables de esa manera que no podré conseguirte un esposo de buena familia. Yo no quiero un esposo de buena familia. Es más, no sé si quiero un esposo. Mariana, quieras o no, voy a casarte con un hombre de reconocida familia. Madre, mi esposo lo elegiré yo. Te envío a un convento. Voy a mi cuarto. Es lo mejor que puedes hacer. Esta niña tiene tu carácter. Es imposible. Eso es una bendición. También a mí. ¿Qué sabemos de los Peña? Están con la causa. Debemos ser más cuidadosos. Al parecer, toda la provincia está al corriente de lo que hacemos. Tenemos todo preparado. ¿Entiendes lo que estamos haciendo en estas reuniones? No, capitán. Yo solo vigilo como usted te ordenó. Lo que hacemos es secreto y peligroso. Si los españoles se enteran, nos condenan a muerte. ¿Por qué, capitán? Porque estamos cansados de ver a nuestra provincia en la miseria. Y es momento de ser libres y dirigir nuestros destinos. ¿Qué significa destino, capitán? ¿En serio no sabes? No, capitán. Hay muchas cosas que usted dice que yo no entiendo lo que significan. ¿No fuiste a la escuela? No, señor. ¿No sabes leer? No, señor. Mi madre trató de enseñarme, pero murió un poco después. Desde mañana te voy a enseñar a leer y escribir. ¿En serio, capitán? ¿No me está mintiendo? Supuesto que no. A cambio de que guardes el secreto de estas reuniones. Capitán, yo también quiero aprender a hacer nuestro destino. Me parece bien. Uno más para la causa. ¿Qué significa causa, capitán?
¿Qué haces? Solo quería darte las buenas noches. Juana, tenemos que hablar. ¿De qué? ¿Es tan grave? No podemos casarnos ahora. ¿Por qué? Mi familia está arruinada, no tengo nada que ofrecerte. Pedro, no te pido nada. Ya sé. Pero tenemos que esperar a que todo esto termine. ¿Que termine qué? ¿Te refieres a lo que están planeando todas las noches? Sí. Ya me enteré. Pedro, amo a mi familia. Pero no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Están arriesgando nuestras vidas sin siquiera preguntarnos. Cuando todo esto termine, todo va a ser... Pedro, ustedes están locos. ¿Creen que pueden derrocar a un gobernador así como si nada? Otros ya lo hicieron y ahora son libres. Terminarán muertos. Tienes razón. Tienes razón. No es momento de hablar de bodas. Sobre todo si estoy hablando con alguien que quiere morir por cambiar las cosas en una provincia olvidada por Dios. Juana. Señores, ¿en qué puedo servirles? Es hora de la libertad, doctor. Explíqueme. Debemos derrocar a Velasco. Este es el momento. Así es, doctor. Y usted debe ayudarnos. Ayudarles. ¿Cómo? Primo, Belgrano nos garantizó su ayuda y la de la Junta de Buenos Aires si derrocamos a Velasco. La unión con ellos garantizaría nuestra libertad. Desde el año pasado que están tratando de levantarse y todos esos intentos fueron sofocados. Por fortuna y gracias a Dios nadie ha sido condenado a la pena capital. ¿Por qué triunfaríamos nosotros? Porque el pueblo está con nosotros, doctor. Cuando los españoles huyeron en medio de la batalla, perdieron todo el respeto de nuestra gente. El año pasado fue usted quien le dijo al gobernador y a los españoles que el imperio ya no tiene autoridad sobre este continente. Usted tenía razón, primo. La corona española ya no tiene nada que hacer en esta provincia. En nuestra tierra por derecho propio. Sí, así es, pariente. Pero fue solo una expresión de deseo. Si bien España está sometida a Napoleón, sigue siendo fuerte militarmente. Y no se olviden del imperio portugués. Es como una fiera al acecho constante esperando el momento oportuno para tragarse a nuestra provincia. No podrán con nosotros. Día a día los españoles nos apartan del gobierno y apresan a nuestra gente. ¿Recuerdan la revolución comunera? El final que tuvo Antequera. Eso fue hace casi 100 años, doctor. ¿Tenemos el valor para jugarnos la vida ahora? Por eso estamos aquí, doctor. ¿Y qué tienen pensado? El pueblo lo estima y lo respeta, doctor. Necesitamos un civil que nos oriente y nos guíe, que sepa de leyes. Pues como ve, somos todos hombres de armas. ¿Sabes lo que significan estas palabras? Sí, capitán.
Juana. Buenos días, capitán. Basta, Juana. No quiero que las cosas sean así. ¿Y cómo tienen que ser las cosas, capitán? Me dices que no quieres casarte porque tu familia está arruinada. Y luego que quieres derrocar a un gobernador. ¿Qué pasa contigo, Pedro? Solo importa lo que tú quieres. Solo quiero lo mejor para nosotros dos. Pedro, comprendo lo de tu padre. Comprendo lo de tu familia. Pero no entiendo cómo puedes arriesgar tu vida por una locura. Tenemos visita. Recíbelo. Buenos días. Traigo una carta para el doctor Francia. ¿De parte de quién? Eso no es de su incumbencia. Déjamelo a mí, Mitai, que yo se la entrego. Imposible. Debo entregárselo personalmente. Con confianza. No puedo aceptar eso. Voy a esperar al doctor hasta que llegue. Muy bien, Mitai. Puedo confiar en vos. Pasa. ¿Alguna respuesta, doctor? Dile al capitán Caballero que esta noche estaré allí. Sí, doctor. ¿Tienes hambre? Sí. No, doctor. Siéntate. ¿Qué estás pensando, Mitai? Debo visitar a una muchacha. Deberías asearte. No puedes llegar así a la casa de una dama. Buenos días, señora. Buenos días. ¿Qué desea? Vengo a visitar a la señorita Mariana. Atrevido. Debemos prestar más atención a las comunicaciones de Velasco. Disculpen, pero creo que sería conveniente pedir auxilio a Buenos Aires. No tenemos tiempo. Si yo estuviera en el lugar de Velasco, estaría buscando auxilio. ¿De quién? Montevideo, seguramente. Allí llevarán a los prisioneros. Insisto en pedir auxilio a Buenos Aires. Como sea, Velasco no se sentará a ver qué es lo que sucede. Yo creo que el doctor Somellera tiene razón. Debemos pedir auxilio a Buenos Aires. Así la unión con ellos estará garantizada. Y eso hará que los negocios sean más prósperos para esta provincia. Yo creo que no hay tiempo para eso, como dice el doctor Francia. Y en lo que menos debemos pensar en este momento es en los negocios. Los rumores de un movimiento revolucionario en contra de nuestro soberano Fernando VII y la descabellada idea de unirnos a la traicionera Junta de Buenos Aires son cada día más insistentes. Y lo peor de todo, doctor, es que esos rumores lo indican a usted como el responsable de semejante locura. Usted lo ha dicho, Excelencia, es una locura. Y le aseguro que yo no tengo nada que ver con todo eso. Me tranquiliza oírle, doctor. Buenos días. Velasco está al corriente de todos los comentarios. Es evidente que trama algo más. Sabe que toda la provincia se burla de él y de los españoles. No es estúpido. Sabe que si algo ocurre no tendrá apoyo de Europa, y menos de aquí. ¿Mis hombres están listos? No. No es el momento. Tenemos que tratar que esta revolución no se convierta en un baño de sangre. ¿Sería eso posible, doctor? Así lo espero. Tenemos que evitar que la gente ataque a los españoles y todo sale bien. Y si sale mal, lo ideal sería que la sangre que se derrame no sea la nuestra. Mariana. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo sabes mi nombre? Me lo dijo alguien.
¿Cuál es el tuyo? Francisco. Quería verte. Pero tu madre no me deja. ¿Por qué? ¿Cómo? Vine ayer. ¿De verdad? Tu madre me odia. No. Ella no odia a nadie. Pero es diferente. ¿Y tu familia? Mi madre murió cuando tenía 8 años. Y mi padre hace poco, en la batalla contra Belgrano. ¿Y dónde vives? En el cuartel. ¿Con los soldados? Sí, yo también soy soldado. La verdad, fui yo quien capturó a Belgrano y a 50 de sus soldados. ¿De verdad? Mentiroso. Sí, soy un mentiroso. Debe ser divertido ser soldado. A veces no tanto. Cuando me hacen limpiar todo el cuartel no es divertido. ¿Limpias el cuartel? Sí, y solo, a menos que haya algún castigado. ¿De verdad? Sí, de verdad. ¿Y no te enojas con ellos? No, ellos son mis amigos. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Ya soy grande. La verdad, quisiera ser oficial como el Capitán Caballero. Es un gran soldado y muy valiente. Yo también quisiera ser soldado. ¿Te imaginas a la capitana Mariana Ceballos? A su orden, capitana. Te haría limpiar el cuartel todos los días. Eso ya no es divertido. Mariana. Tienes que irte. Es tu voz la que escucho. Mañana vendré a verte. Está bien, pero ya vete. Juana, ya no quiero seguir así. Tenemos que hablar. Ya te dije que me busques cuando recuperes la cordura. Todos aquí están locos. Esto va a terminar con ustedes colgados de una cuerda. ¿A quién tenemos aquí? Amigo Lustrabotas, el que quería cobrarnos. Vete ahí, ¿tienes plata? ¿Eh? Debería matarte. Su Excelencia, estamos a seu servicio. Lamentablemente sufrimos un retraso innecesario. Le ofrezco mis disculpas y le prometo que el responsable recibirá el castigo apropiado. Excelencia, tengo órdenes de darle ayuda que precisa. Para mí y todos los españoles es necesario e imprescindible mantener los derechos de nuestro soberano Fernando VII sobre esta provincia. Y dado el parentesco entre nuestro rey y vuestra reina, Carlota Joaquina, creemos conveniente requerir de vuestro auxilio en esta emergencia. Su Excelencia puede contar con el apoyo del Imperio de Portugal. Les daremos los hombres, las armas, los recursos, todo lo que necesiten. Están listos en misiones así como usted solicitó. Pero precisamos llevar este acuerdo por escrito. Doctor, están aquí. Yo los vi. Piensa entregar la provincia a los portugueses. Enviarán 200 soldados a misiones.
y por el norte otros tantos. Además, 500 soldados portugueses vendrán hasta aquí. El coronel Yegros los retuvo cuando pudo. Haremos todo lo posible para que sigan retrasando su salida de la provincia el mayor tiempo posible. No pueden salir con esas autorizaciones. Los portugueses impedirán cualquier levantamiento, sobre todo cualquier unión con Buenos Aires. El hecho es que los portugueses pueden invadir la provincia. Si es así, nos será casi imposible sacarlos. Los bandeirantes son nuestros peores enemigos. Y lo van a seguir siendo siempre, créeme. ¿Qué debemos hacer? Actuar de inmediato. Tía, necesitamos su ayuda. Saben de todos nuestros movimientos, incluso saben las fechas y de cada detalle de nuestras reuniones. Nos traicionaron. ¿Quién te lo dijo? Un pariente, le creo. ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a coronel Yegros? No hay tiempo para eso. Si los portugueses salen con esas autorizaciones, estamos perdidos. Llama a los demás. ¡Francisco! Madre, ¿cuándo vuelve mi padre? En 2 o 3 días. ¿Ocurre algo? Me has mentido. Hoy es el día. Sí, capitán. Hoy es el día de la libertad. Mariana, no quiero que trates más con ese indio. Aunque fuera un indio, igual es una persona. No entiendo por qué odias tanto a personas que nunca te han hecho ningún daño. Cuida tu lenguaje, niña. Cuidaré mi lenguaje, pero tú, madre, deberías cuidar tu corazón. Mariana, ven aquí. ¡Mariana! Mariana, ¿qué haces aquí? Quería verte. Y mi madre no me lo permite. Pero es peligroso que andes sola por las calles. Yo no le tengo miedo a las calles. Aquí no puedes quedarte, y menos hoy. No es lugar para una mujer. Ah, ¿y por qué? No te lo puedo decir. Vámonos. Perdona nuestras ofensas. Protege a nuestros hijos que hoy arriesgarán sus vidas por nuestra libertad. Francisco, ¿qué está pasando? Estoy vigilando y esperando al capitán. ¿A quién? Al capitán Caballero. Pero dime, ¿qué está pasando? Hoy es la noche de la libertad, de la revolución. ¿Revolución? Pasó. Entiendo por qué estás haciendo esto y estoy contigo. Te quiero demasiado y tengo tanto miedo de perderte. Si estás conmigo en esto, no me va a pasar nada. Estás conmigo.
con todo el alma. Paraguayos, hermanos de lucha, estamos aquí por nuestra propia voluntad. Sabemos que si fallamos, el castigo que nos espera es la muerte. Esta noche lucharemos no solo contra el gobernador español, sino también contra nuestros enemigos de siempre que vienen a esclavizarnos. Los portugueses. Esta es la noche donde debemos ser más valientes que en Paraguarí y Itacuarí, donde solamente con lanzas nos enfrentamos a los cañones del enemigo. Esta noche lucharemos, no por un rey al que nunca hemos visto la cara, no por un gobernador que huye al primer disparo. Esta noche lucharemos por una nación propia que nos corresponde por derecho. Por nuestros padres. Por nuestros hijos. Por nuestra tierra. Esta noche lucharemos por nuestra libertad. ¿Qué pasa, Excelencia? No puedo dormir. Un mal presentimiento. Vaya y tráigame algo para beber. ¿Quién es ella? Mi novia, capitán. ¿Qué? Está bien. Venga con nosotros. Uruguateños estamos con la causa. Su Excelencia. ¿Qué pasa? Soldados, Su Excelencia, está por toda la ciudad. Excelencia, algunos soldados paraguayos tomaron los cuarteles y están preparando los cañones. Vaya y dígale a Gamarra que vea qué sucede ahí. ¡De inmediato! Capitán, viene alguien. Disculpe, general, pero ahora no se abre la puerta. Por favor, tienen que ayudarme. Estoy buscando a mi hija. Por favor, soy española como ustedes. Tienen que ayudarme. ¡Es su obligación! Dispárele, pero sin herirle. ¡Excelencia! Me dispararon, Excelencia. ¿Qué haremos ahora? Mande llamar a sus tropas, que joden este palacio. Hagan llamar a Fray Inocencio. ¡Ahora! Francisco. Lleva esto al doctor Francia lo más rápido posible, ¿entendiste? Sí, capitán. Vaya. Señorita, usted se queda. No, yo voy con él. Es una orden, ¿entendió? ¿Qué
¿Qué haces aquí? Quiero ir contigo. Pero es peligroso. Dígale al gobernador, padre, que se quede tranquilo, que por la madrugada lo sabrá todo. Hasta la mañana no abrirán. Esperaremos entonces. ¡Deprisa, deprisa! ¡Rápido! Señora, señora, venga aquí. Entre, por favor. Miren a quién tenemos aquí, nuestro amigo, nuestra bota. Está acompañado. Déjenos. Les ordeno que nos dejen. A su orden, antes. No, 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 no. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Francisco! ¡Quieto! ¡Quieto, eh! ¡No, no! ¡No! ¡Francisco! ¡Mariana! ¡Ayúdame! ¡Dila! ¡Sáquenla! ¡Ayúdame! ¡Sáquenla! ¿Qué les pasó? Misión cumplida, capitán. ¿Y eso qué es? Una larga historia, capitán. Ahora que van a entregar la provincia a una potencia extranjera, exigimos que se entregue la plaza y las armas, que el señor gobernador siga en el gobierno, que aleje a sus colaboradores más cercanos, que no salga ningún barco del puerto, que no salgan de la ciudad los portugueses, que se espere la llegada de los otros jefes revolucionarios, que entonces establecerán la forma y modo de gobierno que convenga a la seguridad de esta provincia. Firmado, Capitán Pedro Juan Caballero. ¿Qué atrevimiento es ese, Excelencia? Queme todas nuestras cartas en común. Pero, Excelencia... ¡Hágalo ya! No se preocupe, señora. Ya debe estar por amanecer. Tengo que encontrar a mi hija. Ella debe estar bien. Dios protege a los niños. No, gracias. No tengo cómo pagarle. No hace falta. Yo le invito. ¡Capitán! Quieren probarnos. ¡Fuego! Señora, tengo que salir a buscar a mi hija. No puedo seguir esperando aquí. Tome, señora. Esto es para usted. Que entreguen esta carta a ese capitán caballero. Sepa.
pasará toda noche intercambiando cartas. Los paraguayos me quieren. Al amanecer, esto se resolverá. Trata de ganar tiempo. Ya casi amanece. Tenemos casi todas las armas. Saquen los cañones. Hagan sonar las campanas. Necesitamos que el pueblo esté con nosotros en este momento. No vamos a permitir que esto se prolongue. Sí, capitán. Y que quede claro, es su última oportunidad. Si no cumplen con nuestras exigencias, abriremos fuego inmediatamente. ¡Soldados! No van a desafiar a un representante de su majestad. Los paraguayos se están jugando la vida. La plaza se está llenando de gente y los artilleros están preparando los cañones para hacer fuego. No se agenda, excelencia. No quiero un derramamiento de sangre aquí. Escriba y mande decir a esos sediciosos que acepto sus términos. El pueblo está con nosotros. ¿Lo dudabas? ¿Quién lo diría? Los esclavos queriendo ser reyes. ¡Aquí está el bastón! ¡Si es por el mando! Por toda la ciudad. Te han hecho daño. No. Ay.
¿Qué es ese aspecto, niños? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué diría la gente si los ve así? ¡Madre! Mariana, no me discutas. A lavarse, vamos. Vamos. Pero, madre... No discutas, Mariana. Decir qué ha ocurrido. Vamos. ¡Sí, juro! En la ciudad de Asunción del Paraguay, mayo 16 de 1811, habiendo nombrado este cuartel por diputados adjuntos de gobierno, al doctor José Gaspar de Francia, y al capitán don Juan Valeriano Ceballos, para providenciar interinamente, juraron por Dios ante una cruz, obligándose a usar este oficio fiel y legalmente.